Hola, mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Pues empezamos el mes del amor y de la amistad y vamos a empezar con un maquillaje romántico muy bonito. Para esto vamos a estar utilizando esta paleta de colores y el primer color que vamos a utilizar es un color cafecito muy bajito que nos va a servir como transición. En este caso voy a estar utilizando eh, tres tonos de café, desde el más clarito hasta el más oscuro y vamos a ir colocándolo en la cuenca del ojo para ir formando una transición un poco más bonita, mucho más suave. Más sutil y para irle dando profundidad a nuestro ojo. Cada vez que pongamos un color nuevo, vamos a ir difuminándolo y trabajándolo muy despacio. En este caso, voy a, a proceder a colocar un café un poquito más fuerte que es el último de, de este maquillaje, y asimismo lo vamos a colocar en la cuenca y lo vamos a ir trabajando poco a poco. Aparte, por último, voy a estar colocando un color negro. También para colocarlo en la cuenca del ojo, pero simplemente es un toque, es un poquito de negro nomás para darle un poquito más de profundidad y que el maquillaje se vea mucho más eh, elaborado en esa parte. Procedemos a colocarlo y vamos a ir difuminándolo poco a poco, chicas, vamos tomándolo nuestro tiempo para que este, esta transición se vea mucho más bonita. Ya por último vamos a iluminar el arco de la ceja. Y para esto vamos a estar utilizando también un color rosadito muy bonito como ven en, en pantalla. Y este va a ser un toque eh, bonito, un toque de luz que le va a dar a nuestro maquillaje y lo vamos a colocar en todo nuestro párpado fijo. Y también vamos a iluminar lo que es el lagrimal con un color un poco más clarito. Damos eh, profundidad o marcamos lo que es la línea de agua con un lápiz negro superior e inferior. Y con los mismos colores que utilizamos en la parte de arriba vamos a ir colocándolo en la raíz de las pestañas inferiores. Desde el más clarito hasta el negro en la parte externa del ojo y vamos a ir trabajándolo suavemente. También vamos a aplicar un poco de delineador en gel. Y bueno, en este caso yo no quiero que el delineado sea muy marcado, muy exagerado, quiero que sea algo muy sutil y lo vamos a estar colocando en la raíz de las pestañas superiores y así mismo, chicas, vamos a ir trabajando lo despacio. Y eh, para ir terminando esto, también voy a estar utilizando un color negro encima del delineado para que se vea mucho más negro. Enchinamos las pestañas y vamos a colocar rímel tanto en las pestañas superiores como inferiores. En este caso yo no apliqué pestañas postizas porque... Quería que sea un maquillaje bonito, pero algo que lo puedas utilizar en el día, algo muy, muy bonito. Vamos a proceder con el rostro y lo primero que voy a estar utilizando es una paleta de contornos y voy a estar colocando un color como un poco amarillento con toques naranjas en lo que es el, las ojeras y lo vamos a ir difuminando poco a poco. Esta base nueva que tengo es de eh, Maybelline, si no me equivoco, y es una base que viene con una brochita. Y bueno, la vamos a aplicar así mismo, pero yo en este caso no utilicé el pincel con el que viene la, la base, sino que la difuminé con mi Beauty Blender. Y vamos a ir trabajando las chicas así mismo suavemente. Con esta misma paleta de contornos voy a proceder a marcar lo que son eh, las partes que quiero darle más profundidad al, al maquillaje al rostro, que son la parte de los pómulos en la nariz y me puse un poquito esta vez para darle un poquito así como que de más eh, definición, pero si tú no lo quieres, puedes saltarte este paso. Este paso es opcional. Y así mismo, chicas, con la misma Beauty Blender húmeda vamos a estar difuminándola muy suavemente para que se vea algo muy sutil, que no se vean las marcas. Después de esto voy a estar sellando todo con polvos sueltos y la voy a estar colocando con, con la Beauty Blender. Así mismo me gustan mucho, chicas, la verdad eh, yo les recomiendo. Es una esponjita que nos puede servir para muchas cosas y deja un acabado mucho más natural. Vamos a sellar lo que es el contorno y también vamos a, a proceder a poner rubor y poner iluminación, esas cosas chicas que ustedes ya saben. Y por último voy a estar colocando este gloss, es una especie de gloss, es un color así eh, rosadito, muy bonito, chicas. Y este maquillaje está terminado, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, regalarme un like y espero que pasen un feliz día de San Valentín junto con sus seres queridos. Bye bye.